En la anterior crítica de cine, hablamos de la película La Gran Muralla, la cual obtuvo una calificación de 7.3. Como le irá la película de esta ocasión, continuamos hablando de películas nominadas a los premios Oscar. Ya están muy cerca de transmitirse. De hecho, esténse pendientes en mi Facebook, denle like, porque ahí voy a estar publicando una transmisión que voy a hacer en vivo junto con otros compañeros que hablan de cine. Así que muy pendientes y bueno, vamos a comenzar. El mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión hablaremos de la película Talentos Ocultos. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. Mathematician. Before the Russians plant a flag on the damn moon. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. Wasn't empty last night. Narra la historia nunca antes contada de tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años 60. En medio de esta carrera por ser la primera nación en llevar a alguien al espacio, también en mitad de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, en el ambicioso proyecto por poner en órbita al astronauta John Glenn. Dirigida por Theodore Murphy, es una película estadounidense de drama, biográfica e histórica, basada en el libro del mismo nombre de Margot Lee Shetterly, sobre una historia desconocida pero real, y esta cinta está nominada a 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, con un guión que después de una introducción en 1926, nos sitúa en 1961, presentando la historia nunca contada de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, mujeres brillantes afroamericanas que trabajaban en la NASA y que eran el cerebro detrás de una de las mayores operaciones en la historia, el lanzamiento del astronauta John Glenn, en una carrera en donde Estados Unidos competía contra Rusia por ser la primera nación en lograrlo. Las protagonistas son tres amigas, madres de familia, una de ellas soltera. Nos presenta la historia de cada una, centrándose principalmente en Katherine Johnson, una matemática que calculó las trayectorias de vuelo del proyecto Mercury y del vuelo a la luna del Apolo 11. Otra de las protagonistas es Dorothy Vaughan, que se especializó en la programación de las computadoras IBM, y Mary Jackson, que fue una ingeniera que además luchó por seguir estudiando y especializándose. El guión combina la vida personal con la laboral de los personajes en un periodo histórico de lucha por la igualdad en contra del racismo, donde vemos de manera muy marcada cómo la raza negra era dividida, la relegaban de los caucásicos, trabajaban en oficinas separadas, no podían usar los mismos baños y los trataban como servidumbre. Así que estas mujeres lucharon contra viento y marea por lograr sus sueños, por sacar adelante a sus familias y ser las primeras en su área de especialidad, por lograr lo que en ese momento era lo imposible. Es una cinta para inspirar, pero lamentablemente no profundiza lo suficiente ni en el drama ni en sus mensajes, reduciendo el impacto motivacional al caer en ciertos clichés en vez de manejarlos de una manera más inteligente y no yéndose por lo cómodo o fácil. A su favor podría decir que al ser tres personajes tal vez decidieron hacerlo todo más sencillo para no perder dinamismo y no alargar demasiado la cinta. Las actuaciones son excelentes, cada una de las actrices lo hace muy bien en su papel, pero tampoco son papeles tan exigentes. Participan Taraji P. Henson, Octavia Spencer, que está nominada como mejor actriz de reparto, pero como dijimos, no es una actuación que requiriera un gran esfuerzo. Está también Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, con una buena fotografía que incluso creo que algunos momentos tienen significado, como cuando le pasan el gis a la protagonista. Los efectos digitales también son excelentes para los momentos en el espacio y el lanzamiento de los cohetes, un diseño de producción adecuado para representar los años 60, buen vestuario, los colores, los peinados, con un score a cargo de Pharrell Williams, Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, utilizando composiciones alegres con un toque retro a pesar del drama. Y es que algo que tiene esta película es que no nos muestra a sus personajes devastados, no exagera presentando víctimas, sino a personas decididas a dejar huella. Mary J. Blige también es parte del soundtrack. Entonces tenemos una película sobre la lucha por superar las barreras del racismo, por la igualdad, sobre soñar con lo imposible, una cinta bien cuidada y a la vez poco arriesgada, que deja claro su mensaje aunque no profundice de una manera más entrañable en él. No se salva de momentos poco creíbles en donde esta mujer, Dorothy Vaughan, se mete de contrabando para ver y estudiar las nuevas computadoras, pero una película de Oscar debe ser conmovedora e inteligente.
entre otras cualidades, y este film alcanza a lograrlo, pero no llega al nivel de los años anteriores con películas, por ejemplo, como 12 años esclavo o Selma. Así que si esperas una película sobre racismo y lucha por los derechos de los afroamericanos que sea fuerte y desgarradora, no será así. Pero si prefieres una película que opte más por la fortaleza, la decisión, el empeño y la lucha por medio de la inteligencia de sus protagonistas, tienes que verla. I'm a Negro woman. I'm not gonna entertain the impossible. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line. Look, bathroom is a mile away. It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video. Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue La Gran Muralla. Y los saludos en esta ocasión van para Mene Aguilar. Y ya sabes que si tú también quieres saludos, los puedes dejar aquí abajo en los comentarios o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Recuerda darle like a la página de Facebook para que no te pierdas las críticas de las películas a las cuales no les hago un video, y que estés pendiente de las noticias que publico, porque próximamente estaré transmitiendo en vivo y comentando junto a otros especialistas de cine los premios Oscar. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, el Snapchat, en todos lados me encuentras como Gandhi World. Déjame un comentario y dime qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella si aún no la has visto. También comparte tu calificación para tener una idea de qué tanto le gustó al público. Y bueno, muchísimas gracias mundo por seguir apoyando este canal, porque juntos vamos creciendo y vamos luchando y cada vez cumpliendo más sueños. Y bueno, ya con eso me despido. Recuerda luchar por tus sueños y siempre ser un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Tenía muchas ganas de ver esta película porque normalmente se me hacen muy emotivas, llegadoras, este tipo de cintas en las que se lucha por los derechos civiles y el enfrentarse a barreras. Y aunque pasé un buen rato, la cinta no tuvo la intensidad suficiente que hubiera querido para emocionarme más. Así que ya sabes que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.